música en tu voz. Hay música en tus manos. Son tus labios de miel. Dos corales hermosos. En el mes de agosto del año 1962 se inició en mi vida una beca. En esa época, las becas al extranjero eran dadas por el Ministerio de Industria, dirigida en aquellos momentos por el comandante Ernesto Che Guevara. Allí, mi esposo obtuvo una beca para estudiar geología en la Universidad. Por ese motivo, se becaron las esposas de los 12 compañeros casados que iban ese viaje a la URSS. Durante los 5 años allí vivido, en aquel país, tengo muchas inolvidables y conmovedoras experiencias y anécdotas. О том, как родине служили, под арт огнем в окопах жили. Слова их тяжелы, как град. También recuerdo una vez que estando yo de tiendas bajo un frío intenso, me empecé a sentir dolores en las piernas, los pies como si fueran de madera. Yo trataba de darme golpe en las piernas, me las sentía. Entré a una tienda, me arrinconé algo así tras una puerta y una ancianita me llamó. ¿Qué me pasa? Digo, ay abuela, yo creo que estoy congelado. Y entonces dije, ay, me cogió de la mano. Ay, la negrita se congeló. Me llevó para su casa, que quedaba cerca de allí, me sentó en un sillón. Yo esperaba que me diera algún té, algo caliente. No, la viejita cogió un cubo, salió a la calle, lo llenó de nieve y regresó con él. Me quitó las botas y con ello me fue dando masajes en los pies hasta quedar sangre y empezó a circular de nuevo. Y todo aquello hizo con tanto amor. Con tanto amor y con un cariño tan grande. Cuando yo le dije que era cubana, expresó su amor y sus sentimientos por el pueblo cubano. También recuerdo otro día que yo iba en un trolebus para el instituto. Estaba en pleno invierno, nevaba de una forma terrible. Y yo me senté a leer en el trolebus y se me pasó la parada. Cuando me di cuenta, estaba yo sola, en un lugar lejísimo. Yo cuando yo me bajé, me vi perdida, sin saber para dónde iba. Entonces me acerqué a un viejito que pasaba y le dije, abuelo, estoy perdida. Tengo que regresar al instituto, tengo hoy examen y me perdí, no sé cómo regresar. Entonces me dije, yo te voy a ayudar. Hasta que me llevó hasta la parada del trolebús y allí me dijo, yo amo a Fidel Castro. Yo dije, yo amo al pueblo soviético. Сегодня целый день идет снег, он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть. Но там есть инолвидабли, как cualquier cubano. Снегопада. Salíamos de La Habana en un barco que se llamaba Brucia, en 1965. Salimos de La Habana al puerto como a las 4 de la tarde. Ya cerca de las 6 de la tarde todavía se veía a lo lejos las luces de La Habana, el anuncio de La Habana Libre se veía desde lejos. El barco estaba bien afuera y de momento aquel barco se detuvo y vimos que al barco se acercaban, creo que eran como dos lanchas militares. El barco se detuvo, tiraron una escalerilla y subieron unos militares. Entre ellos iba el comandante Raúl Castro. Aquella fue una alegría muy grande ver a Raúl allí en el barco. Raúl pasó al camarote con el capitán, estuvo un rato conversando con él. Y después salió. Cuando se iba, uno de los compañeros nos dijo, aquí tienen a Raúl, ¿quieren que se los deje?
¿qué fue para nosotros cuando dijo aquella palabra? Todo el mundo, sí, déjenlo, que lo dejen, y bueno, se los dejo. Que pensamos que era una broma, pero cuando vimos que se bajaron del barco, que se alejó la embarcación y Raúl todavía estaba arriba, aquí fue una alegría tremenda, que el capitán del barco tuvo que decir que se retiraran a su camarote, que Raúl iba a pasar unos cuantos días allí con nosotros, que íbamos a tener tiempo de conversar con él y pasar momentos agradables. Ese viaje, Raúl iba para Bulgaria. Fueron unos días maravillosos en aquel barco. Raúl nos contó muchas anécdotas de la guerra, muchas cosas lindas que nos contó, interesantes. Hicieron concursos de baile, de rifas. Es uno de los mejores viajes que hicimos en ese momento, en esa época. Cuando llegamos a Varna, una playa en Bulgaria, donde se detuvo el barco, Raúl se quedaba. Nos dijo que, como muchos de nosotros no íbamos a poder volver por aquellos lugares, nos iban a dar la oportunidad de que nos pasáramos 3 días. Nunca se me olvida aquella chiquilla, una niñita, como de 4 o 5 años nomás, que cuando yo pasaba para el instituto, llamaba a la mamá desesperada. Smatrin, mamá, Smatrin, chocolate y yacuca. Y pasaba un día, cuando volvía por la tarde de nuevo, ella le decía a la mamá, mira, una muñeca de chocolate. Hasta que un día la madre me llamó, que quería que la niña me conversara conmigo, porque no era posible que la niña siguiera pensando que yo era una muñeca, que quería saber que yo era una persona. Entonces, y aquella chiquita se fue acercando poco a poco a mí, me pasaba la mano por la piel, se miraba ya su manito, que se la tenía. En aquella época, en la Unión Soviética, me llegaban casi negros, así que para la chiquita aquella, era algo completamente nuevo. Bueno, para mí fue desagradable, porque es un pueblo que yo amo. Al pueblo ruso yo lo amo. Así que después de la caída me sentí muy mal, porque todo cambió tanto, según me cuentan los compañeros que han estado por allá. Era un pueblo muy noble, muy agradecido. Amaba mucho a Fidel, a la revolución. Así que aquellos momentos fueron difíciles, ¿no? Esto me cuentan los que fueron por allá, que a raíz del cambio de estado, los ancianos se quitaban la vida porque decían que aquello no podía ser, se veían allá en las calles, o sea que cerraron los círculos para vuelos. Entonces fue un cambio total. Yo no he vuelto, pero cuento, oigo los que estuvieron allá a raíz del cambio, ¿no? Que fue muy difícil para los que quedaron allí, muy difícil. Cuando triunfó la revolución, era muy joven. Entonces puedo decir que aquello fue, para Fidel fue todo. Fidel fue todo para nosotros en aquella época. Porque participamos en las huelgas estudiantiles. Toda aquella batalla por conseguir la revolución la vivimos. Cuando triunfó la revolución, en el 59, ya teníamos más edad, empezamos a trabajar. Era muy difícil en aquella época, yo estudié magisterio, era muy difícil en aquella época conseguir el trabajo, porque no habían escuelas. Se luchaba mucho por conseguir un aula, como decíamos. Se graduaban 75 maestros y habían 3 o 4 aulas en cada provincia. Era una lucha campal. Pero bueno, al triunfar la revolución se empezaron a crear aulas. Se empezaron a crear escuelas y todo cambió. Usted, yo soy Fidel. Yo soy Fidel.